Hola, buenas tardes, mis señoras hermosas, ¿cómo están? Miren, ahora vamos a hacer de emergencia, ahora este día, esta tarde más bien, tres collares de graduación que lo necesitan ya para en 2 días y necesito entregarlo ya. Entonces, mira, este collar de graduación es para la High School St. Mary's y estas son las medidas, son 7 octavos, ¿o qué? Dice INS, y luego lleva 7 yardas, y luego en centímetros es 2.2 centímetros por 6.40, 6 metros 40. Estas son las medidas y lo ancho, lo largo y lo ancho. Aquí tengo la de la Universidad de UC Davis, es azul marino y como color oro amarillito. Aquí tengo la de Berkeley, que es la High School, azul y blanco, y son las mismas medidas de anchos. Mira, esa es la medida que toda la gente la pide. Y pues aquí tengo el dinero, dólares, unos sí los van a llevar y otros no. Aquí tengo letras, aquí tengo más dinero y tengo los gorritos y todo lo demás. No los saqué porque necesito ponerme rápido a hacer todo. Entonces, ya que los termine, no les voy a hacer paso por paso porque los tengo que hacer rápido y me entretengo mucho grabando el video. Entonces, ya que casi los esté terminando, voy a hacerles el video para que vayan viendo y cuando ya estén terminados. Pues gracias por estarme siguiendo y viendo mis videos. Déjame empezarlo. Mira, aquí vamos a empezar con el de la High School de St. Mary's. Aquí voy a dejar una cuarta de largo para hacer el nudo. Mira, lo puedes hacer para el lado que tú quieras así. Se me hace más fácil así. Como este no va a ser redondo, lo jalas hasta que te quede hasta acá. A mí me gusta que quede como que de ahí le jalas. Mira, ahí así te queda. Ahí. Que quede bien apretadito, apretadito el nudo. Ahí está. Entonces ahora vamos a agarrar este así. Este lo vamos a meter aquí así, que quede todo el tiempo, tiene que ir hacia arriba así. Así te tiene que quedar apretadito. Mira, lo más apretadito que puedas este, ahí así, ¿ves? Entonces este ya lo metes aquí así. Aquí así, le jalas a este para que te quede bien apretadito, ¿ves? Ahí está. Entonces a este le vuelves a meter aquí así, todo el tiempo va a ir hacia arriba. Así, deja que lo vaya haciendo, que ya que lleve más, te muestro. Mira, aquí ya empecé este que lleva amarillo y azul marino, que es para la Universidad de UC Davis. Mira, amarillo con azul marino, esta es la de otra escuela que lleva azul rey y blanco, y esa otra de verde con blanco. Entonces esto los tengo que terminar de menos hoy. Voy a ponerle la letra, los billetes y todo, y luego les voy a sacar video para que veas que los terminé. De menos de hoy a mañana tienen que estar terminados para entregarlos, ¿ves? Aquí están los tres que empecé. Mira, mis señoras hermosas, ya terminé los collares. Ya solamente me falta ponerles, a este va a llevar dinero y las letras. Y esta solamente las letras y los números del 2024. Y me hacen falta las placas, pero eso ya lo voy a hacer mañana porque ya es muy tarde. Pero lo bueno que ya los terminé, mañana lo demás es bien fácil. Y pues nomás quería mostrarles que ya los terminé de tejer, que es un poco difícil, ya ven, pero ya están terminados. Deja que la niña se venga de este lado para que vean cómo se... Mira, este amarillo con azul marino y el verde con blanco van a ir así, no van a ir redondos, pero este sí lo voy a pegar así porque lo quieren así redondo.
y a ese es el que va a llevar billetes, pero está solamente letras. Entonces, pues ese es el tamaño, lo largo que lo quieren. Y pues mañana lo voy a terminar y pues mira, en un ratito ya me hice tres. Mira, aquí ya estoy terminando de pegar las letras. Y así me va a quedar aquí con las flores y los números. Mira, aquí ya estoy terminando de pegar los números y este collar es de la Universidad de UC Davis. Ahorita voy a terminarlo, a mostrártelo y a terminar los otros. Mira, pues aquí ya terminé este, que es el collar de la UC Davis. Y pues ahorita voy a terminar los otros. Mira, qué bonito, bonito quedó este collar, ¿ves? Miren, mis señoras hermosas, pues ya casi andamos terminando los collares de graduación. Mira, aquí incluí otro de una niña de kinder y ahorita lo voy a terminar también, nomás ponerle las letras y los números del 2024 y están los billetes. Este ya lo terminé y este me hacen falta dos números, dos para terminarlo. Ya tengo el nombre y otros dos números, pero me hacen falta otros. Entonces vamos a terminar estos, ¿ok? Mira, aquí voy a pegar los billetes. Y aquí ya terminamos de pegar los billetes. Y ahora vamos a pegar los números y las letras y para terminarlo ya este. Mira, aquí ya vamos terminando de pegar los números. Pues ya vamos a terminar, como quien dice, dos. Están ya completos, este de Landon Anastasia y este de la niña de kinder. Y voy a ver si me encuentro los otros números de Rocco. También le voy a poner esta cosita que dice de graduación aquí al último billete para que veas qué bonito quedó. Mira, así quedó este de este niño de que se va a graduar también. Entonces ahora vamos con el otro. Esta rosita va a llevar este monito, así que le voy a poner el glue aquí a todo esto para que se pegue bien, bien pegadito y no se le vaya a caer a la niña de kindergarten. Mira, ahí así va a quedar. Ojalá quede bien pegadito, que no se despegue. Mira, aquí ya vamos a pegar las letras de la niña esta, para la niña de kinder. Ahorita te muestro ya que haya terminado. Bueno, señoras hermosas, mira, ya terminé los collares. Ay, fue bien difícil encontrar las cosas. Unas cosas sí encuentras, otras no. Pero gracias a Dios ya los terminé. Son cuatro collares que hice en menos de dos días, como en un día y medio. Y este, mira este qué bonito me quedó, este de la niña de kinder. Y luego este otro de que es para una high school y estos son para una universidad y este para una high school, pero me le hace falta el nombre y los números del 2024. Pero pues ya esto no es nada, nada más me hacen falta dos números, nomás los pego y pues ya. Entonces pues mis señoras hermosas, síganse suscribiendo a mi canal, es lo que les pido para seguirles haciendo más collares de graduación, para que aprendan a hacerlos. Voy a hacerles más para los de kinder, los de cualquier grado, pero voy a hacer diferentes collares y números y flores y de todo, para que aprendan a hacerlos ustedes también. Y pues suscríbanse, es lo que más les pido. Compartan los videos y luego déjenme comentarios, se los voy a agradecer mucho. Al cabo van a aprender cómo hacerlos y a mí me gusta que queden bien, bien bonitos. Pues mis señoras hermosas, aquí las espero para el próximo video. Gracias.